Hey, Steve. Okay. En español. Bueno, hola, buenas tardes. Estamos con la edición del día lunes 8 de noviembre del año 2021 en español. Y nuestra sección preferida, leyendo noticias. Nada importante por el momento.
Bueno, la primera noticia importante. Respecto a Pandora Papers en Chile, el Senado y la Asamblea, que son uno solo en Chile, necesitan 78 votos para destituir al presidente chileno Piñera por la acusación de Pandora Papers. Colombia, el paramilitarismo en Colombia crece y pone en serio riesgo al ejército colombiano. Ecuador, banco del actual presidente ecuatoriano Guillermo Lasso, habría servido para lavar dinero de los negociados de Odebrecht en el Ecuador. Venezuela, el secuestro del diplomático Alex Saab moviliza a colectivos en Venezuela. Nicaragua, Ortega reelegido por cuarta vez presidente de Nicaragua. Dissolving Congress and his own administrations would be Lasso's preferred option, but if it looks like he's about to be impeached, he might go down that route. Pandora Papers case, The Financial Times.
presidente ruso Vladimir Putin le da un ultimátum a la OTAN y le dice que sabe la latitud y longitud de los dos destructores de la OTAN en el Mar Negro. Además de eso, presidente ruso Vladimir Putin y el alto mando de las Fuerzas Armadas rusas afirman que si Ucrania está dispuesta a entrar en una guerra con Rusia, Rusia está dispuesta a desaparecerle del mapa a Ucrania en 24 horas. Las 721 cuentas de Twitter más influyentes. Bueno, veremos si es que le quitamos el candadito a la... Aunque no, nos han dicho que no podemos quitarle el candadito a la cuenta de Twitter, ya que las 721 cuentas que seguimos en Twitter son... cuentan con el derecho de protección de fuente. Así que seguiremos con el candadito en el Twitter. La primera cosmonauta china hace su primera caminata espacial en la Estación Espacial de China, por confirmar. No sabemos si es que la fuente es fidedigna o no. Así que le ponemos por confirmar. Seguimos con Pandora Papers, esto está en inglés, Dissolving Congress. Ah, no, es la misma que ya leímos hace un momento. Es fuente fiable. Las tensiones se hacen más tensiones en el Mar Negro entre Ucrania y la Federación Rusa, mientras el Senado norteamericano le pide al ejército norteamericano invadir el Donbass y apoyar a Ucrania. El presidente ruso Vladimir Putin habría dicho que ese sería el principio de la Tercera Guerra Mundial y que la capital de Ucrania, esto no es literal, es real, desaparecería del mapa en 24 horas.